Sí. Poner el trigo, estamos ahorita Chapuyabá para el lugar donde va a estar cazando él ahorita. Vamos a ver qué es lo que sale, viejo. Vamos a ver qué es lo que sale, ojalá pueda salir un venado macho o una hembra, lo que sea. Ahora le vamos a tirar lo que sea, ya que la temporada se está yendo. Todavía tenemos bastantes etiquetas de... Bueno, Chapo tiene bastante porque Chapo casi no ha salido ahora de cacería, no ha podido salir de cacería, entonces no ha llenado las etiquetas, todavía las tiene. Si es que ahora vamos a tratar de esta manera de ver, podemos cazar una hembra, un macho, lo que salga. Obviamente si es un pequeño, una pequeñita, tampoco le vamos a tirar, pero si ya está de poder tirar, entonces sí. Está bastante pequeña, pero esa andaba, yo creo que, si no me equivoco, esa andaba con la manada de que pasó como de 5 venadas. Eso significa que puede ser que ya van a bajar la venada grande. Bueno, señores, yo creo que el día de cacería de ahora ya se terminó, ¿no? Ya está bastante oscuro. Se ve todavía más o menos. Todavía tenemos media hora de tiempo, pero creo que voy a empezar ya a recoger todo, porque en lo que recojo la cámara, armo todo esto, se hace la hora, ¿no? Ya que me toca bajarme y armar allá abajo el tristan y todo eso. Puedo estar un ratito más a ver qué tal. Por veces en esos ratitos así ya me ha pasado que me quedo un ratito más y en ese ratito aparece el venado o la venada.
Ay, van a disculpar, señores, que no prendí esta cámara de acá arriba, se me olvidó, me. No sé si está grabando bien también, o ya no se ve casi porque está oscuro, ya que la grupo casi no es muy buena, pero para cuando ya está algo noche, me. No me ha pasado todavía la adrenalina que se le sube a uno, me. El tiro fue por aquí, así, mira, ya. Por aquí. Yo quiero ver, sí, por aquí así fue. Acá fue el tiro. Bueno, ya la flecha para encontrarla ya es muy difícil. ¿Ah? Sí, ya vamos a ver, porque puede ser que la haya llevado también. Lo que valió que sí lo sí vimos a donde cayó. Allá está una, mira, chapo. Allá está una parada, lo que hay. Allá están los ojos de una, mira. ¿Ya lo viste? Y está grande, mira, ve. Yo no sé, yo creo que no pueden ver. No, con la cámara creo que no se alcanza a ver. Está una grande allí. Bueno, pero ya ahorita ya estamos. Ya no estamos en hora de cacería. Ah, miren, señor. Qué raneada, men, es un spy, men. Ya está grande, me. Es totalmente legal, pero estos venados casi nosotros nunca los les tiramos, me, porque hay que dejarlos que crezcan, me. Pero ya del tamaño del cuerpo está bastante grande, me. Pero miren los cuernitos, me. Tiene como alguna. Lo que pasa es que estaba lejos y lejos no se distingue. Sí, no sé si en la cámara se va a ver. Que se va a ver que, como les quiero decir, que si era spy, no sé si se ve bien en la cámara, pero como estaba ya la hora, yo acá casi no lo, yo pensé que era una venada, me. La cámara se va a ver algo claro porque le subí todo el ISO que se viera bien. No sé también si se va a ver bien el video, porque como le subí todo el ISO para que pudiera grabar, que se viera cuando hiciera el tiro. Incluso la otra de arriba se me olvidó prenderla, me. Qué raneada, muy bueno. Ahí está. Aquí no hay ningún problema. Tirarle a ellos es legal, ¿me entiendes? Este venado es legal acá, pero. Pero nosotros siempre hemos. Siempre tenemos como la precaución de no matar a spy para que sean grandes, sean cuernudos, pues. Yo lo vi de como que era venada, man. Como ya no, ya estaba bastante oscuro. Es que lo que pasa es que está nublado, está lloviendo. Sí. Lo bueno es que no es ilegal lo que hicimos, porque aquí es legal, aquí no hay medida para poder tirar el venado macho, man. Aquí lo puede tirar de todas formas uno. En la otra área donde vamos, en Ostey, allá sí no es legal, bachapo. No, allá tiene que tener. Allá sí, tres puntas en cada cuerno tiene que tener allá. Bueno, tres puntas en un cuerno, esa es la regla que debe tener allá. Aquí no, aquí en la isla donde estamos nosotros. Long Island, no importa, puede ser pequeñito, grande, como sea. Y aquí como es plaga de venado, por ejemplo. Sí. No fue esa la intención, matar un spy, man. Pensé que era una venada, pero ahí está. De todos modos no lo vamos a desperdiciar, ¿verdad, chapo? Claro. Lo vamos a llevar porque así, miren qué nuca que tiene. Está chulo. Sí. Ahí estamos, viejones. Ahí vamos a ver si podemos terminar este video allí. Con cocina. Vaya, usted como lo levantando, saludos. Dale, dale, dale. Estamos ya preparando el venado. Sí.
Yo creo que acá no se ve. De que matamos el venadito, vamos a terminar este video así con cocina. Vamos aprovechando que tenemos un desorden aquí, que estamos poniéndole la transmisión a esa troca y lo pusimos y hicimos juego. Ya que vimos el juego, pues dijimos no, aquí vamos a terminar el video. Así que ya tenemos todo listo acá. Hoy lo vamos a hacer como nunca lo hemos hecho así, pero vamos a intentar hacerlo como guisado. Vamos a echarle tomate, cebolla, chile, todo. Aquí tenemos un lomito del venado. Obviamente se ve como blanco porque ya estuvo varios días frisado y hasta ahora lo desfrizamos. Ahí está ya ese lomito, vamos a estar haciendo. Ya está, le toque el juego ya. Para la otra vez vamos a ver, quiero ver a ver si podemos cocinar para la otra vez un bistec, hacer la carne como machucada y para que le filtre bien el condimento y todo eso. No sé, lo vamos a intentar para la próxima. Y si alguien sabe alguna receta como queda bien la carne de venado, hacerla, que me deje ahí en los comentarios. Y así pues lo vamos a hacer para en otro video. Así vamos a ir aprendiendo despacio despacio a hacer algunas recetas nuevas. Si ustedes me dejan en los comentarios ahí alguna receta, pues nosotros la ponemos en práctica y la hacemos. Miren, esto ya parece que ya se ablandó bien. Ahorita le vamos a echar ya lo que es el tomate, más cebolla, chile. Okay. Hey, mira qué curioso esto. Okay, qué curioso tenemos aquí. Mira este chile, ya le iba naciendo otro. Adentro. Adentro, mira. Oh, era un chile embarazado. Ya tenía chilito ya. Ya tenía chilito. Sí. Para que agarre un buen sabor, man. Estamos echando orégano. Mira eso. Consumé de re, no sé. Ahí son como dos cucharaditas, ¿va? No, menos. Menos de dos cucharaditas. Sí. Ok. Le vamos a echar un poquito de adobo también. Miren, viejo, en esto ya estuvo, me. Las tortillas así en la brasa, señores, echan un sabor, me, que
riquísimo, man. Mejor que calentado en cocina, que en otras cosas así. Me gustan las tortillitas así, ¿verdad? Envijadas así, man. Riquísimo, por favor. Agarran un sabor, man. Tomate. Ahí está agarrando mi hermano. Estamos agarrando comida rica, fresca, un poquito de chile, tomate, cebolla para comer a gusto. Aquí vamos a comer ahorita. Ahí está. Nos vamos ha cocinado probar, el diablo de un cazador. ¿Qué le ve? Está preparado el ponchilito. Échale. ¿Usted gusta chile? Ahí está. Ok, ahí estamos. ¡Qué montón! Ahí vamos. Uno, ¿listos? Mira. Te la vas a comer, te va a arder el estómago, man. Está bueno. ¿Estás listo? Ahí va. Tres. Ya, espera, salud. Espera. Ahí va. Ahí está, buenísimo. Sí, ¿quién es Chapo ya? Lo único que miren. Allá hay agua, allá. ¿Para otro lado? Aquí lado, espera, échale para. Ay, Chachi. Me voy a grabar yo. ¿Cómo quedó, Chapo? ¿Chapo? ¿Dónde está mi teléfono? Buenísimo. Ahí está en la torta de la paila. Ahí está. Saludos a todos los escritores del diario de un cazador. Saludos, amigos. Miren, es lo bueno de ser un cazador. Pues sí. Comemos carne orgánica. Ahí está, miren. Ya quedó, miren. Vamos a probarlo. Vamos a probar cómo quedó. Miren, que no hace falta el limoncito, miren. Bueno, obviamente vamos a hacer otro acompañante, como un arrocito, algo ahí para echarle. Y vamos a hacer tal vez un chimolito ahí, pero ya el tiempo ya nos lo dio, men. Ya el tiempo así como está, men. Ya se va a venir. Aparece que supuestamente esta hora ya tenía que estar lloviendo, men, pero gracias a Dios nos ha dado tiempo. Miren, vamos ya, a ver, vamos a probar uno. Mira, mejor como. ¿Qué dices? No, delicioso. Obviamente los que ya han comido carne de venado, yo saben, no me van a dejar mentir que la carne de venado es buenísima, man. Es una de las carnes más buenas, más naturales que pueden ver. Sí, porque si uno se va aquí a los supermercados a comprar carne de esa, la que venden así de red, de esa, así que a esa ya le han inyectado tal vez sangre para que se mantenga fresco, no viene del todo natural. Claro, químicos para que la carne dure más. Esta carne es tan suavecita, miren. Pues a ver cómo queda suave, voy a poner esto por acá. Miren cómo se da, miren. Otra. Miren cómo se pedacea. Miren, solo con apretar así. ¿Ve? Esta carne queda afuera. Rico. Buenísimo. Y el sabor que le da el tomate, la cebolla, el chile, todo eso. El limoncito también. Y con tortillitas tostadas. Estaban recién hechas, pero da otro sabor mejor con las tortillas tostadas. ¿Ve? Así que vamos a ir dejando este video aquí, ¿no? Ojalá les haya gustado, ¿no? Si les gustó, no se olviden de compartir, de darle un like ahí y comentar, viejo. Así que nos vemos en la próxima, en el siguiente video.